Las personas de la tercera edad son más vulnerables de padecer una infección derivada del COVID-19, especialmente si padecen enfermedades preexistentes. Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Familiares, amigos o cuidadores pueden encargarse de llevar a cabo las diligencias. Expertos aseguran que hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una buena forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Como señala la CDC, es muy importante lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos, además de desinfectar los objetos que son tocados frecuentemente. A nivel psicológico, la gente suele tener miedo a lo desconocido, pero tal y como indica la OMS, la tasa de mortalidad del COVID-19 es más baja que otros coronavirus, como el SARS o el MERS. Para más información, puedes visitar boanoticias.com o síguenos en las redes sociales bajo Boa Noticias.